¿Campeón, hijo? Sí, pa. ¿Ya estás para irnos al partido? Sí, ya voy, ya voy. ¿Y por qué le cerraste? Ábrele. No, es que me estaba cambiando. No, ¿dónde le puedes? Ahí voy. ¿Más para qué le cierras? ¿Qué traes ahí abajo? Ah, son licras. ¿Para qué son esas mariposadas, hijo? No, para tener más aerodinamismo y correr. Más rápido, tú sabes, sí. Ese es mi hijo, ¿eh? Sí. Siempre pensando en mejorar para ser el campeón ahí de... Claro. El mejor deporte que es el fútbol. Mover la uve. Sí. Ándale, pues, vámonos, agárrate. ¡Vámonos! Sí, ya. Ándale. Nos haces tarde. Adiós, que les vaya bien. Adiós, ma. Ay, carajo, este niño. Siempre deja todo tirado. Ay, que no saben recoger las cosas. Dale, hijito. Demuéstrale a estos guangos quién es el macho del equipo. ¿Dónde nos pues? Vemos al rato en la casa. ¿Ah? Ahí una llego. Victoria. Claro. Nos vemos al rato, pa. Dale ganas, hijo. Ándale, pues. Con cuidado. Nos vemos. ¡Sas! De relevé. Fin. Terminamos. Eso, estírame un poquito más. Ay, es. Felicidades. Muy bien, Isaac. Has mejorado muchísimo, ¿eh? Creo que ya estás listo para las nacionales de ballet en Italia. No lo sé, profe. Aún no estoy listo. Tú tranquilo. Es normal que tú sientas duda. Pero estás completamente capacitado. Yo sé que soy bueno, pero tienes razón, tengo que creérmela. ¿Entonces aceptas? Sí. Bueno, ahora solo hace falta decirle a mis papás que llevo 4 meses sin ir a fútbol y entrenando ballet. Tómate tu tiempo, sí. Siento que ellos te van a entender. Aparte, pues sí, por la situación, van a aceptarte como es. Sí. Bueno, pues sigue entrenando. Voy por la música, ¿sí? Dale. No quiero que perdamos esas nacionales, ¿ok? ¿Isaac? Mamá, ¿qué haces aquí? Y este folleto que dejaste en tu recámara. ¿Qué fallé como madre? ¿Que no tuviste la confianza de decirme que te gusta esto y lo de tu orientación? No, mamá, a ver, perdóname por no decírselos, pero esto es lo que amo, bailar y... la forma de expresarme, que mi cuerpo diga lo que siento. Discúlpame. Los hombres también tenemos derecho a bailar, sin importar los prejuicios de la gente. Hijo. Yo solo quiero ser feliz. No lo merezco. Claro que sí, mi amor. Perdóname por estar de prejuiciosa. Yo nací en otros tiempos, mi amor. Y aunque esto no me parezca lo más apropiado, cuentas conmigo, mi amor. Siempre. A mí no me importa si te gusta el baile o incluso si te llegaran a gustar los hombres. El amor de madre siempre estará intacto.
Gracias, ma. Sabía que podía contar contigo. Solo te voy a pedir que por lo pronto no lo sepa tu padre. En lo que encuentro la manera de decírselo. Bueno, ¿y qué te pareció la presentación, Josh? Josh. Compadre. ¿Estás bien? Josh. Josh. Perdón, perdón. Lo que pasa es que ayer mi hijo de 13 años me confesó ser gay. Y lo estoy tratando de procesar. Ay, compadre. Qué mala suerte. Oye, y lo tan joven, tan chiquillo y que ya le guste morder almohadas. Oye, yo al Isaac lo voy a llevar ahí con las bandidas, acá un cabaretucho, y al Iván lo llevé así también hace rato y ya. Papá, por Dios. ¿Qué tiene? Es verdad, ¿no? Mira, compadre, con todo respeto, a mí no me importa la orientación sexual de mi hijo. Ay, compadre. Yo así lo quiero. Ay, compadre, no. Mira, ya estaba echado a perder, ¿ya? ¿Sabes qué? Llévalo al ejército, mételo ahí. O se alinea, se endereza, o se enchueca y se pone a inflar más globitos. Bueno, papá, ya basta, ¿no? Deja de faltarle el respeto al hijo de Josh. A mí no me falta respeto ni inviables así. Aparte de ser tu padre, soy tu jefe. Se acabó la junta. Josh, en verdad te pido una sincera disculpa por los comentarios tan fuera de lugar que hizo mi papá. No te preocupes, Iván. Lo entiendo perfectamente. ¿Sabes? Yo amo a mi hijo y siempre lo voy a defender a capa y espada. Qué suerte tener un papá como tú. Bueno, pues, a recoger, ¿no? ¿Viste el último gol? ¿El de tu hermano? ¿Sí? Ay. Ay, Iván. Se me llena el corazón cuando vienes a visitarnos. Cenar así, en familia. Man, a mí también me encanta. Ya, hombre, ya. Date de ridiculeces. Esto está frío. Caliéntalo, por favor. Ándale. Isaac, ¿qué estás comiendo? Fruta, pa. Estoy a dieta. ¿A dieta? Ay, Dios mío. Los hombres no hacemos dieta. Eso déjalo para las viejas, hombre, ¿entiende? Papá, ¿qué te pasa? No tiene nada de malo que mi hermano se esté cuidando. Que se cuida de los homosexuales. Eso, mira, así, ya, pululan, parece una plaga donde quiera ahí. Ya basta, papá. ¿Por qué tienes que hacer comentarios tan machistas? Dime, ¿quién te hizo tanto daño? Tus ideas son muy erróneas, papá. Si mis ideas no les gustan, ya saben dónde está la puerta. Se pueden largar, porque están en mi casa y son mis reglas. ¿Entendieron? ¿Qué, ya mero? Entrenador, a sus órdenes. ¿Qué tal, señor Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿En qué puedo servirle? Mire, solo le marco para decirle que ya puede pasar por la baja de Isaac del equipo, como lo solicitó hace unos meses. ¿La baja? Yo creo que debe de haber un error. No, ningún error. Isaac hace 4 meses pidió su baja del equipo, señor. Gracias por informarme. Luego nos vemos, gracias. Hasta luego, no hay de qué. Entonces, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo, chamaco del demonio? ¿Sí? ¿Dale? Pues espero que sí, pa. Ándale, pues, ya le ganas. Nos vemos al rato, pa, gracias. Eso, campeón. Quiero ver un golazo tuyo, Esa. Te mando el video. Dale, pues. Sale. ¿A dónde vas, hijito? ¿Qué me estás ocultando? ¡Bravo! ¡Bravo! Tengo un hijo, mariposón. No, papá, mira, no es lo que... ¡Cállate! ¡Por Dios, Juan Carlos, suéltalo! ¡Dejaste
un deporte de machos, para venir a convertirte en bailarina, ¿eh? ¿Saben qué van a pensar mis amistades? ¿La gente del trabajo? ¿Que soy padre de un desviado? Es lo único que te importa, ¿verdad? Lo que la gente piense. Tú nunca has sido un buen padre. Mira, te voy a enderezar, pero a punta de pato. ¡Atrévete a tocarlo! Sabes con quién te metes. ¡Qué valiente me saliste, mujer! ¿Y tú, Iván? Sirviéndole de tapadera. ¡Ya cállate, papá! Me hacen enojar. Me tienen muy decepcionado. No sé qué karma estoy pagando con ustedes. ¿Quieres decepcionarte aún más, padre? Jesús, el maestro de baile de Isaac, es mi novio. Y estamos comprometidos. Miren, ustedes dos. Prohibido entrar a mi casa. Desde este momento, están muertos para mí. ¡En la tumba! Te vas a quedar solo. Y todo por tus prejuicios. Yo no soy gay. Y si lo fuera, no tendría pena de decirlo. Pero no lo soy. Qué triste que nunca pudiste darte cuenta de mi talento y mi pasión por el baile. Pena. Pena me da ser padre de dos desviados. ¡Eso me da pena! Es que, Juan Carlos, basta de miedos. Quiero el divorcio. Mis hijos siempre van a estar por encima de ti. Ay, ustedes sin mí no son nada, entiéndelo. No tienen que caerse muertos. ¿De qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir, eh? A mi madre y a mi hermano no les van a faltar nada. Porque yo me voy a hacer cargo de ellos. Así como mi madre se hizo cargo de nosotros, dándonos cariño y amor. Cosa que tú nunca pudiste o podrás hacer. Ya vete, papá. ¿Eso quieres? Ay, me dan pena. ¿Saben qué? Se van a arrepentir. Van a venir a pedirme perdón de rodillas. ¿Eh? Tu castigo va a ser envejecer solo por tu egoísmo. Mamá, yo... Ya no sabía, hijo. Tienes todo mi apoyo. Gracias. Normalicemos que el arte no solo es para las mujeres. Habemos muchísimos hombres enamorados de esta bella disciplina. Y como padres, apoyen a sus hijos. Vale más un corazón contento que los prejuicios de la sociedad. Los amo, familia.